mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Buenas tardes, hermanos. Good afternoon, brothers. Thank you so much for having me. Muchas gracias por tenerme. I was just telling Oscar, I was thanking him for his very warm introduction. Le estaba agradeciendo a Oscar por su cálida introducción. But actually, I'm glad he said it that way. Pero me alegro que haya dicho eso. Because it is always a privilege to be with you. Porque siempre es un privilegio para mí estar acá con ustedes. I hope you're not tired of me by Monday. Espero que no se cansen de mí hasta el lunes. As these gentlemen have given me a few opportunities to share with you. Porque los hermanos me han dado varias oportunidades para compartir con ustedes. I'm very excited for your topic on the spiritual disciplines. Y estoy muy emocionado por el tema de este retiro, que son las disciplinas espirituales. And honestly, there are more disciplines than there is time for preaching. Y honestamente, hay más disciplinas espirituales que el tiempo que tenemos para predicar. Because really, if you think of it, anything God asks of us is itself a discipline. Porque si se dan cuenta, todo lo que Dios nos pide siempre es una disciplina. At least for me, when I think of the spiritual disciplines, I think of three in particular. En cuanto a mí, cuando pienso de las disciplinas espirituales, pienso principalmente en tres. Like prayer, fasting, and reading scripture. En mi caso, por ejemplo, la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. And that would be true. Those are spiritual disciplines. Y es verdad, son disciplinas espirituales. But I hope we broaden our understanding of the spiritual disciplines. Pero deseo que ampliemos nuestro entendimiento de las disciplinas espirituales. So today I have the privilege to talk about prayer. Así que hoy yo tengo el privilegio de hablar sobre la oración. But I'm looking forward to some of the other topics as well. Y también me emocionan los otros temas que vamos a compartir. So today I want to say to the young people. Así que hoy quiero decirles a los jóvenes. If you have a very good memory. Ustedes tienen muy buena memoria. Maybe 2 years ago, más o menos. Más o menos como hace 2 años. I gave something of this message in the youth meeting in Central. Yo di un mensaje parecido a este en la reunión de jóvenes en el centro. Now, if you remember that, congratulations. Y si se acuerdan de eso, felicidades. But it won't be the exact same, so I hope you have something new to learn also. Pero no va a ser exactamente lo mismo, así que va a haber algo nuevo para que aprendan también. There are people in Scripture that amaze me. Hay personajes en la Escritura que realmente me sorprenden. Maybe people who inspire you that you look up to. Quizás personas que a ti te inspiran, a los cuales ves con admiración. Elijah is one of those people for me. Para mí, Elías es uno de esos personajes. You know, the prophet Elijah. El profeta Elías. But the very people I admire can also be intimidating. Y las personas que admiramos a veces pueden ser muy. They're so different. Nos parecen inalcanzables. I admire them, but they're so holy, they're so good. Admiramos a personas que se ven muy santas, muy lejos de nuestro círculo, de and nuestro alcance. I can think in my sin and my weakness, I don't relate to that person. Y cuando pienso de mí, veo mi pecado, mis debilidades, me es difícil relacionarme con una persona así. And especially someone like Elijah. Y especialmente alguien como Elías. If you know your Old Testament, then you know something about Elijah. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, se deben acordar algo de Elías. He was an amazing prophet. Era un profeta sorprendente. Powerful man of God. Un poderoso hombre de Dios.
full of the Spirit. Lleno del Espíritu Santo. He loved Israel with all his heart. Y amaba a Israel con todo su corazón. He loved the purposes of God with all his heart. Y amaba los propósitos de Dios con todo su corazón. And he did some pretty amazing things. God did amazing things. Y Dios hizo algunas cosas sorprendentes a través de él. And yet, as we're going to see in a moment from the book of James, y como vamos a ver en un momento en el libro de Santiago, there's something that's there that is pretty amazing to me. Hay algo que está ahí que realmente me sorprende a mí. So we're going to read just a few verses from James. Vamos a leer unos cuantos versículos de Santiago. And then we're going to go backwards in the Bible. Y después vamos a retroceder en la Biblia. And try to understand a little more about why James says what it says about Elijah. Y vamos a tratar de entender por qué Santiago dice lo que dice con respecto a Elías. And hopefully it'll become clear what he has to do with the spiritual discipline of prayer. Y vamos a entender qué es lo que él tiene que enseñarnos sobre la disciplina espiritual de la oración. So if we can read just three verses, James 5, 16 to 18, and then could you pray? Podemos leer tres versículos del capítulo 5, 17 hasta el 16 through 18. Desde el 16 hasta el 18. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por traer al hermano Aarón desde tan lejos para compartir esto con nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que nos concedas un corazón abierto, oídos abiertos, ojos abiertos para ti, para oír, ver, entender tu palabra. Oramos, Señor, que reveles tu palabra a nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Hables a cada persona tu palabra en forma personal. Lo que sale de tu boca llegue a nuestro corazón, Señor. Y te damos a ti el honor y la gloria. Amén. Amén. So we're reading about Elijah. Así que estamos leyendo sobre Elías. And James brings something from the past in Elijah's life into the passage. Y aquí Santiago, el escritor, nos está contando algo de la vida pasada de Elías en este pasaje. He reminds us of the story of a time when Elijah prayed very fervently or strong. Nos recuerda un momento en la historia donde Elías oró fervientemente, ardientemente. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse eso? What if you prayed? ¿Qué tal si oraras that every day in La Paz for the next 3.5 years, que cada día aquí en La Paz por los 3 años y medio siguientes, it would only have sunshine, solo hubiera sol, and it would never go below 25 Celsius, y que nunca baje la temperatura de 25? Would you like that? ¿Les gustaría eso? Coming from Florida, I would love that. Me encantaría, viniendo de la Florida. Do you think you'd have people's attention if you could pray for that and it happened? ¿Tú crees que la gente te prestaría atención si es que oraras en ese sentido y realmente ocurriera así? And then maybe some wise guy comes to your house. Después quizás alguno que se cree muy bueno viene a tu casa. And he says, "This is just coincidence. Nobody prays like that." Y te dice, esta es solo coincidencia. Nadie, Dios no responde a estas oraciones. And so maybe you say, okay.
Entonces dices, bueno. How about we pray starting tomorrow? It will only be cloudy in La Paz. ¿Qué tal si oramos y mañana, desde mañana ya va a estar solamente nublado en La Paz? And it will not get above 10 degrees Celsius. Y no va a subir la temperatura de 10 grados. And let's do that for 3.5 years also. Y también hagamos esto por 3 años y medio. And then imagine it happens. Imagínate que eso suceda. Can you imagine praying like that and it happening? ¿Te imaginas orar así y que suceda? I can't. A mí me cuesta imaginarme eso. I admire Elijah. Realmente admiro a Elías. But I don't think I'm anything like Elijah. Pero no creo que yo pueda hacer algo como lo que Elías hizo. But there's something very important to see. Pero hay algo muy importante de, para que veamos. Something scripture is telling us. Algo que la escritura nos está diciendo. Because we could easily think Elijah's in like a different category. Porque podríamos fácilmente pensar que Elías está en otra categoría que la nuestra. He was a prophet, such a holy man of God. Era un profeta, un hombre santo de Dios, tan santo. But look in scripture at verse 17. Pero miren el versículo 17. In my translation it says that Elijah was a man with a nature like yours and mine. En mi traducción dice que Elías era un hombre que tenía una naturaleza como la tuya y la mía. I don't understand that if I only read James 5. Yo no entendería eso si solamente leo Santiago 5. Do I pray? ¿Yo oro? Well, let me confess something as I answer that question. Voy a confesar algo al responder esta pregunta. I don't think I pray as much as I ought to. No creo que yo ore tanto como debiera. I do pray. Sí oro. And I've seen some powerful things happen in prayer. Y he visto cosas poderosas suceder al orar. Just last Sunday in church, I saw it happen. El domingo pasado en la iglesia vi algo que sucedió. But I've never prayed for something that lasted 3.5 years. Pero yo nunca he orado por algo que dure por 3 años y medio. I think I don't relate to this Elijah man. Y no me puedo relacionar con este Elías. But we are told he has a nature just like ours. Pero se nos dice que tenía una naturaleza sujeta a pasiones semejantes a las nuestras. So let's go backwards to the book of 1 Kings. Así que vamos a ir atrás al libro de Primera Reyes. Because that is where James is speaking from. Porque de este libro está relatándonos Santiago. Está haciendo referencia a algo que pasó, está relatado ahí en Primera Reyes. And what we're going to read is a narration of one day in Elijah's life. Y lo que vamos a leer es la narración de un día en la vida de Elías. Now there's a lot here. Hay mucho acá. It's a big story. Es una historia bastante grande. That's ultimately going to point us to God. Que finalmente nos apunta a Dios. But we get an understanding of what this nature of Elijah's really was. Pero podemos entender cómo era la naturaleza de Elías. And it's very important in relationship to prayer. Y es muy importante que entendamos esto con relación a la oración. So let's kind of get behind Elijah and let's just walk with him for one of his days. Así que caminemos con Elías por uno de los días de su vida, durante un día. 1 Kings 17 starts with the story of Elijah predicting the drought that James wrote about. Empieza en el capítulo 17 cuando Elías está prediciendo esta sequía que va a haber de la cual escribió Santiago. He goes to Ahab, who was a horrible man. Va al rey Acab, que era un rey terrible. And he predicts this drought to Ahab. Y le predice a este Acab esta sequía que va a suceder. Now, this is where details in scripture are very important. Y aquí es donde los detalles de la escritura son muy importantes. Of all the things Elijah could predict, why a drought? De todas las cosas que Elías podía haber predicho, ¿por qué predice una sequía? Because Ahab worshipped another god.
Porque Acab era un idólatra que adoraba a otro dios. Do you know the name of Ahab's wife? ¿Saben el nombre de la esposa de Acab? Jezebel. Jezabel. She worshipped Baal. Ella adoraba al dios Baal. And when Ahab married her, he brought Baal to Israel. Así que cuando este rey Acab se casó con Jezabel, trajo a este ídolo Baal a Israel. And you know, this is actually a conversation I've had with people in my country. Es una conversación que he tenido con personas en mi país. Maybe it is not as much of an issue in Bolivia. Quizás no sea tanto problema aquí en Bolivia. But we have many Christians who think intermarriage between like races is wrong because they think the Bible says it's wrong. Hay muchas personas que piensan que los matrimonios interraciales están mal porque piensan que la Biblia dice que está mal. When in reality that is not what scripture teaches. Cuando en realidad no es lo que la escritura enseña. I hope not or I'm in trouble and I'll tell you why. Espero que no, porque si no estoy en problemas, les voy a contar por qué. I have three daughters all who tell me they're going to marry a Latino. Tengo tres hijas, mujeres, y las tres me han dicho que se van a casar con un hombre latino. So, one of my daughters is sure she already has Latin blood. Una de mis hijas está segura que tiene sangre latina. Please don't tell her. I'm actually giving her a DNA test for her birthday. Por favor, no le digan, pero estoy regalándole un análisis de ADN para su cumpleaños. You can do this. You just spit in a little jar and you send it away. Y se puede hacer esto fácilmente. Escupes en un vasito y lo envías al laboratorio. And they'll figure out every country you have any part of the blood from. Y ellos te analizan tu ADN y te dicen de qué países tienes antecesores. It could be a really good or a really disappointing birthday. Puede ser un cumpleaños muy bueno o muy desalentador. But you know, the problem in scripture in marriages was never interracial marriage. El problema en la escritura nunca fue el matrimonio interracial. It was interreligious marriage. Sino el matrimonio interreligioso de diferentes religiones. That is what scripture is talking about. De eso está hablando la escritura. That's what being unequally yoked means. Eso es lo que significa estar unido en yugo desigual. To marry someone who's not in the same place as you with the Lord. Casarte con alguien que no está en el mismo lugar, en la misma página que tú estás con el Señor. And what I mean by that is they actually follow another god. Y lo que quiero decir es con eso es que están siguiendo a otro dios. That's what Ahab did. Eso es lo que hizo este rey Acab. He married Jezebel. Se casó con Jezabel. Of course we have many churches, different kinds of churches. That's not the issue. Ahora tenemos diferentes tipos de iglesias, pero no ese es el asunto. In Jezebel's case, she followed a god of the imagination. En el caso de Jezabel, ella seguía un dios fruto de la imaginación humana. And Ahab followed her in that. Y Acab le seguía en eso, patas y todo. You have this in Bolivia, don't you? Tienes esto en Bolivia, ¿verdad? Tienen esto. You have people who worship gods that are man-made. Tienes personas que adoran a dioses que han sido creados por el hombre. Well, it brought a problem to Israel. It brought false gods. Y esto trajo la idolatría a Israel con dioses falsos. So this god was Baal. Este dios en particular se llamaba Baal. And he was thought to have power over something specific. Y se decía que Baal tenía poder sobre un área específica. I asked earlier, why would Elijah predict a drought? Why is he talking about rain? Yo me he preguntado por qué Elías predice una sequía. ¿Por qué está hablando de la lluvia? Because the people who followed Baal thought that Baal was the god over the rain. Porque los que seguían a Baal pensaban que Baal era el dios de la lluvia. That it was Baal who had power over the weather and over storms. Que era Baal el que tenía el poder sobre las
tormentas y la lluvia. So Elijah predicts a drought for a very specific reason. Así que Elías predice una sequía por una razón muy específica. He wants to show Ahab and all of Israel. Quiere darle una lección a Acab y a todo Israel. Who really has the power and who really is in control of the rain? ¿Quién es el que realmente tiene el poder y el control sobre la lluvia? And so that's why Elijah predicts the drought. Por eso es que Elías predice una sequía. He's challenging the false god Baal. Está desafiando a este dios falso, Baal. Now, Elijah had some amazing moments. Ahora, Elías tuvo unos momentos muy sorprendentes. How many of you had ravens deliver your breakfast to your door this morning? ¿A cuántos de ustedes han tenido un desayuno que les ha servido, les han traído los cuervos? Anybody? ¿Alguien aquí ha recibido desayuno de cuervos? Elijah had ravens bring him breakfast. Elías tenía cuervos que le traían el desayuno. Elijah prophesied an endless supply of oil to a widow who only had one drop. Le profetiza Elías a una viuda que solamente tenía unas gotas de aceite, le profetiza que su aceite no se va a terminar. And when that same woman's only son died, Elijah prayed over him and he was raised from the dead. Y cuando el hijo de esa misma mujer muere, Elías va a orar por él y lo resucita de los muertos. Now remember, James says Elijah has a nature like ours. Ahora recuerden lo que dice Santiago, que Elías tiene una naturaleza conforme a la nuestra. As far as I know, I've never prayed for someone to be raised from the dead and it happened. En cuanto yo recuerde, nunca he orado por un enfermo, un muerto para que resucite y ocurrió. No me ha pasado eso. I had to go get my breakfast this morning because no birds delivered it to me. Yo tuve que esta mañana ir a buscar mi desayuno porque ningunos pajaritos me trajeron. And anyone's oil I've prayed for has run out eventually. Y cualquier aceite por el que haya orado finalmente se les ha acabado. So I think how do I have a nature like Elijah? I'm nothing like Entonces, that guy. Pienso, ¿cómo es mi naturaleza igual que la de Elías? No me parezco en nada. And now here we find him saying no rain for 3.5 years. Y aquí lo encontramos diciendo no va a haber lluvia por 3 años y medio. Well, he actually sent a messenger to Ahab. En realidad le mandó un mensajero al rey Acab. He goes to a man named Obadiah. Va a buscar un varón que se llama Obadiah. I'm sorry, I'm actually in chapter 18. Manda un varón que se llamaba Abdías. I'm summarizing. Está resumiendo. Elijah wants Obadiah to go get Ahab. Elías le manda a Abdías a hablar con Acab. We read about it in chapter 18. Leemos esto en el capítulo 18. And we read in verse 7 that Obadiah and Elijah they meet. Y en el verso 7 vemos que Abdías y Acab se reúnen. In verse 8 we read something it seems very simple. Hey Obadiah, go tell Ahab that I am here. Y le dice a Abdías, anda, dile a Acab que estoy acá. Look at the response of Obadiah in verse 9. Y en el verso 9 está la respuesta de Abdías. Obadiah essentially says this, Elijah, what sin have I committed that you ask me to go see Ahab? En el verso 9 le dice, pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Because you know Ahab is going to kill me and the other 100 prophets. Porque tú sabes que Acab me va a matar a mí y a los otros 100 profetas. And the other 100 prophets are going to kill him too. Ahab wants to kill Obadiah and the other 100 prophets. Acab quería matar a Abdías y a los otros 100 profetas. See what was happening is Ahab and Jezebel, they're trying to kill off all of God's prophets. Lo que está pasando es que Acab y Jezabel estaban tratando de eliminar a todos los profetas de Jehová. So how many of you understand Obadiah's predicament?
Así que ¿cuántos de ustedes se pueden identificar con esta turbación, este problema que tiene Abdías? Okay, now this is almost impossible to imagine, but imagine something with me. Ahora esto es un poco difícil de imaginarse, pero imagínense por un momento. Suppose you get word that my friend David Ochando, he does not like you anymore. Imagínate que alguien te hace llegar un mensaje de que aquí mi amigo David Ochando ya no le gustas, ya no le caes bien. It's actually worse than that. He wants to kill you. Y es peor que eso todavía, el mensaje es que te quiere matar. So you're doing everything you can to avoid him. Así que estás haciendo todo lo posible para evitar encontrarte con él porque sabes lo que quiere hacer. And then I come to you and say, "Hey, would you go get David and tell him I'm here, please? Please go for me. Go get David." Y yo vengo y te digo, "Oye, por favor, anda, dile al David que estoy acá, anda, llámamelo." How many of you would think that's a bad idea? ¿Cuántos de ustedes pensarían que esa es una mala idea? Because he wants to kill you. Porque, David Ochando wants to kill you. Porque quiere matarte. Este David Ochando te quiere matar. I only said you because you're like the kindest, most loving David I know. Solo digo eso de ti porque eres el pastorcito más querido que conozco. So a crazy illustration. Es que es una ilustración bastante loca. Gracias, mi hermano. You wouldn't go. No irías. No irías a buscar a alguien que te quiere matar. Now, we don't know much about Obadiah. We don't know if he was given to dramatics. Ahora no sabemos mucho acerca de Abdías, ¿no? Quizás era un hombre muy dramático. But basically, Elijah says, "Calm down, Obadiah. He's not going to kill you." Básicamente, Elías le dice, "Cálmate, Abdías, él no te va a matar." And now we get to verse 17 in chapter 18. Y ahora vamos al verso 17 en el capítulo 18. Obadiah went and didn't get killed. Cuando Acab vio a Elías, o sea, fue a Abdías y no lo mataron, no lo mató Acab. And we have in verse 17 and 18 a not so friendly meeting between Ahab and Elijah. Y tenemos ahí el relato de la reunión no muy amigable entre Acab y Elías. So can you read verses 17 through 19 of chapter 18? Vamos a leer versos 17 al 19 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. So what's happening is one is accusing the other. Así que lo que está pasando, uno está acusando al otro. Why there is no rain? ¿Por qué no hay lluvia? Of course, one of them is right to accuse the other. Uno está en lo correcto al acusarle al otro. And that's Elijah. Y ese es Elías. God has taken the rain away from Israel. Dios ha quitado la lluvia de Israel because of their worship of Baal. Porque estaban adorando a Baal. Do you see sometimes in your life to get your attention, God will take something away? ¿Ha ocurrido a veces en tu vida que para llamar tu atención Dios te quita algo? That's what's happening for the nation of Israel. Eso es lo que está pasando para la nación de Israel. But now it's time for a showdown. Y ahora es el momento del duelo final. There's going to be a meeting. Va a haber una reunión. Elijah has called for 850 prophets to come to a meeting. Elías dice, le dice a Acab que traiga a 850 profetas de otros dioses a esta reunión. They're going to have a meeting at Mount Carmel and it's not going to be friendly. Va a tener una reunión en el Monte Carmelo y no va a ser una reunión amigable. And this meeting is for one reason. Y esta reunión es con un propósito. It's in verse 21. Let's read that. Está en el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Isn't it interesting how people go quiet sometimes? ¿Es interesante cómo a veces la gente se queda callada? We don't know how many people are there, but there's a lot. No sabemos cuánta gente había ahí, pero había mucha gente. Because word would have quickly spread, there's going to be a showdown. Porque la palabra se regó como pólvora. Aquí va a haber una confrontación. It's Elijah on one side. En una esquina está Elías. And 850 prophets on the other side. Y 850 profetas en la otra esquina. Those don't seem like good odds to me. Y esas no me parecen buenas posibilidades para mí. But Elijah's not worried about the numbers. Pero Elías no está preocupado por los números. He's focused on who's God. Está enfocado en quién es Dios, cuál es Dios. So you know the story. ¿Conocen la historia? Elijah says, "Okay, let's set up two altars." Elías dice, pongamos dos altares. Let's get two bulls and we're going to get piles of wood and we're going to have a sacrifice. Vamos a traer dos toros y leña y vamos a tener un sacrificio. And Elijah, he's very polite. He even gives the prophets of Baal the choice of the bull. Y Elías es muy muy educado y les da a los profetas de Baal que ellos escojan cuál toro van a usar. And he says, "Okay, so we're going to make these altars. We'll put the bull on it, but don't light the fire." Dice, "Traigan su toro, pónganlo sobre su altar, pero no enciendan fuego." We'll do something else instead. We're going to settle who God is today. Más bien vamos a hacer otra cosa. Vamos a definir cuál es Dios hoy día. So no matches, put your lighters away. Así que sin fósforos, guárdense sus encendedores. When I give the command, you call out to your God. Cuando yo dé la señal, ustedes claman a su Dios. And I'll call out to my God. Yo voy a clamar a mi Dios. And let's see which one of our altars lights on fire. Y vamos a ver cuál de nuestros altares se enciende con and fuego. I love verse 24. Y me encanta el verso 24. All the people, they're listening to this. Todas las personas están escuchando esta discusión, este diálogo entre Elías y los otros profetas. None of them said a word when Elijah asked them to make up their minds. Ninguno dice palabra cuando Elías les pide que se identifiquen con cuál Dios están. And now here in verse 24, all the people answer basically, "This is a good idea. It's well spoken." Y en el verso 24, después de que esto plantea Elías, toda la gente le responde, "Bien dicho, hagamos así. Buena idea." Everybody loves a show, right? A todos les encanta un espectáculo. Everybody loves a battle, a fight. Todos quieren ver la pelea. So they say, "That's a good idea. Let's do that." Buena idea, enfréntense. So they get to work building these altars and arranging the bull. Entonces se preparan, edifican los altares y preparan los toros. And from verse 26 down, it just gets silly. Desde el verso 26 en adelante es como para reírse. The prophets of Baal, they start praying, crying out to Baal in the morning, and they keep going past lunch. Los profetas de Baal empiezan a orar desde temprano, parece que esto empezó en la mañana, y oran toda la mañana hasta pasado el mediodía. They did this for hours. They're getting tired. They're limping around this altar. Y hacen esto por horas, brincando alrededor del altar, de su altar. And in verse 27, Elijah, he begins to mock them. Y en el verso 27 vemos cómo Elías empieza a burlarse de ellos, a tomarles el pelo. You know, maybe you're not praying loud enough. Quizás no están orando lo suficientemente fuerte. You know, he is a God, but who knows, maybe he's got some hearing challenges. Es un Dios, pero quién sabe, quizá tenga problemas en el oído. Maybe he's not paying attention to you right now. Quizá no les está prestando mucha atención. This is in scripture. Elijah actually says this. Y está en la escritura, Elías esto les dice. Maybe he's relieving himself. Quizás se está aliviando, ha ido al baño. Yeah, maybe your God is in the bathroom right now for hours. He just hasn't heard you. Quizás su Dios ha ido al baño por horas y no les está escuchando. So they keep praying. Así que ellos siguen orando. They cried louder. Claman más fuerte. It actually gets very serious, very scary.
E incluso es preocupante lo que empiezan a hacer. They start to cut themselves with their swords. Empiezan a cortarse con sus espadas. I mean, they've got blood coming out of them. Y están chorreando sangre. Thinking this would get the attention of their God. Pensando que esto va a atraer la atención de su Dios. But there's no voice. Pero ninguna voz les responde. So in verse 30, apparently Elijah's had enough. Así que en el verso 30 finalmente Elías ya soportó suficiente. Elijah rebuilds the altar of the Lord. Elías reconstruye el altar del Señor. But he did something different, something unusual. E hizo algo diferente, algo inusual. We're told down in verse 33 that he cut out a trench around the altar. Se nos dice que cavó una zanja alrededor del altar. En el verso 31. He had four jars full of water poured into that trench. Y echó cuatro jarras de agua en esa zanja. And also on the bull and also on the wood. Y también le echó esta agua al toro y a la leña que estaba ahí. Then he said, "You know what? Let's do that again. Four more jars of y water." Les dice, ¿saben qué? Hagamos esto otra vez. Otras cuatro jarras de agua más. You know what? Let's do it a third time. Hagamos una tercera vez más. So by now the trench is full of water. The bull and the wood are soaked with water. Así que para cuando termina, ya toda la zanja está llena de agua. La leña y el toro están mojados. Okay. Now, how many of you have been on a camping trip sometime in your life? ¿Algunos de ustedes alguna vez han ido a acampar? Generally speaking, is it a good idea to soak the wood with water before you try to light it? Hablando en general, ¿es buena idea mojar la leña antes de tratar de prenderla? It usually doesn't work, does it? Eso no funciona, ¿no ve? No funciona así. But Elijah wants their hearts. Pero Elías quiere cautivar sus corazones. And now he prays. Y luego él se pone a orar. Let's look at it together in verse 36. Vemos su oración en el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elijah prayed. Elías oró. Now there's something very important to remember. Ahora hay algo muy importante para recordar. He had been praying. Él había estado orando antes. It wasn't just he prayed one time. No es que oró una sola vez. James told us he prayed fervently. En Santiago se nos dice que él oraba fervientemente. That doesn't mean only with conviction and passion. Esto no significa solamente con convicción y pasión. It means repeatedly. Sino que significa permanentemente, repetidamente. Elijah prayed without ceasing for the heart of Israel to come back to God. Elías oró sin cesar para que el corazón del pueblo vuelva a Dios. This was just the day when the showdown finally occurred. Este simplemente era el día cuando finalmente esta confrontación ocurrió. This message is really about prayer. Este mensaje es realmente sobre la oración. How many of you would agree with me? It's easy to pray one time. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que es fácil orar una sola vez? Sí. It's not difficult to pray once. No es difícil orar una o dos veces. But what about persisting in prayer? Pero ¿qué tal el persistir en la oración? Praying and praying and praying. Orando y orando y orando. That's Elijah. This was just the day of fulfillment. Así era la vida de Elías. Este día simplemente fue el día de ver el resultado. This man with a nature like ours, he prayed fervently. Este hombre con una naturaleza semejante a la nuestra oraba fervientemente. So let's make this very practical. Vamos a hacer esto muy práctico. First,
Primero, Elijah was a man with great prayer victories in his faith. Elías era un hombre que consiguió muchas victorias en su vida de fe. You know what happened. You know how the story ends, right? Ustedes saben cómo acaba esta historia, ¿verdad? The fire from heaven fell on his offering. Cayó fuego del cielo sobre esta ofrenda de Elías. It was so powerful. It licked up all the water. Era tan poderoso este fuego que secó toda el agua. Not only that, Elijah took all those prophets and put them to death. Y no solo eso, cuando el pueblo vio eso, Elías les mandó que agarren a todos los profetas, no escapó ni uno y los hizo matar a todos. It was a great victory in his faith. This is not an everyday answer to prayer, is it? Esta fue una gran victoria espiritual en ese día, y esto no pasa cada día. Now I know it's not your story or my story. Yo sé que esta no es tu historia o mi historia. But do you have a story in your life where you are crying out to God for something big? Pero ¿tienes algún momento en tu vida donde tú has estado clamando a Dios por algo muy importante? Or maybe a time like Elijah demonstrates where you were in great faith in God's power to do something. O quizás un día donde estabas en fe para que Dios haga algo grande por medio tuyo, al igual que hizo con Elías. I have one of those stories in particular. Yo tengo una historia así en particular. I call it my great victory in India. Yo le llamo mi gran victoria en India. I was there with some churches. This is a number of years ago. Hace varios años estaba allí con varias iglesias. For the young people, this was a time before WhatsApp and FaceTime and Skype. Esto era un tiempo antes de que hubiera WhatsApp y Skype. Like you literally had to go find a phone to call home. Para hablar con Estados Unidos tenías que ir a buscar un teléfono. So I went across the street from my hotel. Así que crucé la calle al frente de mi hotel. My friend traveling with me, he was finishing cleaning up, so I went ahead to make a phone call to my house. Así que yo estaba viajando con un amigo que estaba limpiando el cuarto y yo me fui al frente para llamar a mi casa. Many people do this in India, so there was a line. I had to wait my turn. Y había una fila, había una cola, así que tuve que esperar en la cola. I was in a small city with hardly any Westerners. Yo estaba en una ciudad pequeña de la India donde casi no habían turistas. There at that time there were really no businesses, no companies from the West in that city. Y en esa ciudad no habían compañías extranjeras. It also was not a touristy place. Tampoco era un lugar frecuentado por turistas. The only reason we were in that city is like this. There was a place to meet. La única razón que estábamos en este lugar era porque como acá había un lugar para reunirse. And we were meeting with about 200 pastors in secret. Y nos estábamos reuniendo como con 200 pastores, pero en secreto. Because the city was almost 100% Muslim. Porque esta ciudad era como cerca 100% musulmanes. Not the safest place for 200 Indian Christian pastors. Not the safest place for 200. Y no era el lugar más seguro para 200 y tantos pastores cristianos. So a gringo like me in that city stood out. Así que un gringo como yo en una ciudad así se notaba al tiro. Obviously I was not from there. Obviamente yo no era lugareño. And a man starts to talk to me. Y un hombre me empieza a hablar. And at first he was very calm, very polite. Y al principio estaba calmado, bastante educado. He wanted to know immediately why I was in the city. Quería saber inmediatamente por qué yo estaba en esta ciudad. And I gave him the most vague answer I could think of. Y le di la respuesta más vaga que podía pensar. You know, like a half truth. Como una media verdad. You know, you give part of an answer, but not the whole answer. Das como una media respuesta, pero no toda la respuesta. So I responded to him, "I'm here visiting with some friends." Entonces yo le dije, estoy acá visitando unos amigos. That was true. That was a true statement. Y era verdad. Some of those pastors are my friends. Algunos de esos pastores son mis amigos. I just didn't tell him why we were there. Solamente que no le dije por qué estábamos ahí. And I could tell he either thought I was very curious or he didn't believe me based on his face.
Y basado en la expresión de su cara, me pude dar cuenta que o no me creía, o what was the second? He didn't believe you. He didn't believe me, or he was at least very curious. O estaba muy curioso de por qué yo estaba ahí. How does a guy like you have friends in this city? ¿Cómo es que un tipo como tú tiene amigos en esta ciudad? Then he asked me, "How long will you stay in my country?" Después me preguntó, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar? I said, "Only 3 days more." Yo le dije, solo 3 días más. He says, "Oh, that's too bad." Eso es muy malo. If you could stay longer, you could see how superior my country is to the rest of the world. Those were his words. Y me dijo, si te quedaras un poquito más, pudieras ver cuán superior es mi país con respecto al resto del mundo. No, I'm not kidding you. He says this to me as less than 10 feet from him, an old man was dying on the street. Y me dice esto. Y a unos 3 metros había un hombre mayor que se estaba muriendo ahí en la calle. And nobody's paying any attention. Y nadie le presta ninguna atención. I don't say anything, I just smile at the man. Yo no digo nada, le doy una sonrisa. There was a platform very much like this. Y había una plataforma parecida a esta tarima. This city, it has the street down here, and then there are all these little shops up on this platform, this walkway. Y la calle era como ahí abajo y aquí en esta plataforma había unas tiendas. When the conversation started, he was down there on his moped. Cuando empezó la conversación, él estaba ahí abajo en su moto. Now he gets off his moped and he comes up to me. Ahora se baja de su moto y se sube aquí donde yo estaba. I'm not a big guy. Ahora yo no soy muy grande. But I am a big guy in India. Pero soy un grande en la India. Most are short. La mayoría son bajitos. So he's like a little guy. Así que es un bajito él. With a very big mouth. Con una boca muy grande. And he's getting agitated, he's getting angry. Y se empieza a poner agitado y se empieza a enojar. I haven't said anything. Yo no le he dicho nada. I'm just trying to make a phone call, that's all. Solo estoy queriendo hacer una llamada. But as he's talking about his country, he's just getting more and more angry. Así que mientras habla de su país, se empieza a enojar más y más. And how people like me think we're so wise, but we're so dumb. Y como las personas como este gringo pensamos que somos tan inteligentes, pero somos tan tontos. I think just like the crowd that day with the prophets of Baal, people like a showdown. Así como la gente de ese día con Elías querían ver un duelo. So now there's a crowd starting to form because this guy's loud. Ahora se empieza a formar una multitud alrededor de nosotros porque este hombre está gritando. In this moment, all I'm wondering is where is my friend? Y en este momento la única pregunta en mi cabeza es ¿dónde está mi amigo? Like, get out of the shower. Aquí, rápido. Sal de la ducha y ven aquí rápido. Because I like 2 against 100 more than I like 1 against 100. Porque prefiero que seamos 2 contra 100 que 1 contra 100. And then he asked this question with anger in his voice. Y después me hace esta pregunta con toda la ira en su voz. With a crowd right there. Con una multitud ahí. Are you a Christian? ¿Eres cristiano? Where does this even come from? ¿De dónde salió esto? I take a breath. Respiro. I look one more time for my friend. He's not there. Le miro, veo si mi amigo está viniendo, pero no está viniendo. And as calmly as I could, I look that man in the eyes. Y le miro a este hombre en los ojos. Yes, I am a follower of my Lord and Savior, Jesus Christ. Y le digo, sí, soy seguidor de mi Señor y Salvador Jesucristo. And then almost immediately inside, I panic. Y casi inmediatamente en mi corazón estoy en pánico. Because I don't know what's going to happen. Porque no sé lo que va a suceder. I'm thinking I'm about to get killed. Me parece que estoy a punto de que me maten. And in India, when you die, you also get burned very fast and sent down the river. Y en India, cuando te matan, te queman al tiro y tus cenizas van al río. I'm thinking before my family even hears about this, I'm already out in the Indian Ocean. Y estoy pensando, antes de que mi familia se entere que me han matado, ya voy a estar en el Océano Índico. He just stared at me. Me miró. And then he walked away. Y después se fue. And it became clear, the crowd, although they were silent. Y pude darme cuenta que la multitud que estaba ahí, aunque estaban callados, they were with me, not with him. Estaban conmigo, no con él. Because in India you have this caste system. Porque en India tienes este sistema de castas.
And this man was above all of them. Was above? Above them in the caste. Y este hombre estaba como en una casta superior encima de todos. I don't think they shared my faith in Christ. Yo no creo que ellos hayan compartido mi fe en Jesucristo. They just appreciated somebody stood up to this guy. Simplemente apreciaron el hecho de que alguien le confrontó a este hombre orgulloso. Okay, it wasn't 850 prophets. I realized that. Ahora me doy cuenta que no era igual a los 850 profetas que estaban aquí en este caso. But for me that day, it was a great victory in my faith. Do you understand? Pero para mí ese día fue el día de gran victoria en mi fe. That it doesn't matter what happens right after I say this, but I'm not denying Jesus. No importa lo que diga después de esta pregunta, pero yo no voy a negar. No importa lo que pase después de esta pregunta, pero no voy a negar a Jesús. Whatever happens next, it's going to happen. Lo que va a ocurrir, que suceda. It didn't happen. I'm here talking with you now. I'm grateful. Estoy agradecido que no ocurrió nada. Por eso estoy aquí hablándoles. So it's not as big a deal as Elijah's day, but it was a good day for me. Así que no es tan grande victoria como la de Elías, pero fue un día importante para mí. And the rest of the chapter, we see Elijah being so kind to Ahab. Y en el resto del capítulo vemos a Elías siendo bien amable con Acab. He lets Ahab know, listen, you better get your chariots out of here because it's about to rain like it has not rained in a long time. Y le dice, oye, saca tus carrozas, tus carruajes de aquí porque está por llover como nunca ha llovido en mucho tiempo. Now remember the times, if you have a chariot on a road made of dirt and there's a lot of rain, what's going to happen? Ahora acuérdense qué es lo que va a pasar con su carruaje si hay una lluvia y un montón de barro. A chariot isn't going to go anywhere. Ese carruaje no va a ir a ningún lado. It's going to be stuck in the mud. Va a estar trancado ahí en el barro. And Elijah graciously tells Ahab this. Y Elías con mucha amabilidad le dice a Acab esto, al rey Acab. And so Ahab is on his way home to Jezebel. Así que Acab está regresando a su casa donde está Jezabel. So he's going to the town of Jezreel to get with his wife. Está yendo a la ciudad de Jezreel para estar con su esposa. And Elijah goes there also, except he runs there in spiritual strength. Y Elías también está yendo a la misma ciudad, solo que Elías va corriendo. Why does he go to Jezreel? ¿Por qué baja a Jezreel Elías? No lo sé. No sé. Maybe he thought, thank you. Tu español es muy bien. Español muy bien. Maybe he thought there would be repentance coming from Ahab and Jezebel. Quizá pensó que iba a haber arrepentimiento de parte de Acab y Jezabel. But look at chapter 19. Pero miren el capítulo 19. Imagine this conversation. Imagínense esta conversación. Ahab comes home from a day of work. Acab regresa a su casa después de un largo día de trabajo. Jezebel says, "How was your day, honey?" Y Jezabel le dice, "¿Cómo fue tu día, querido?" Not so good. No tan bueno. All the prophets are dead. Todos los profetas han muerto. Wasn't a good day. No era un buen día. When Jezebel hears this, cuando Jezabel escucha esto, verse 2 of chapter 19 tells us her response. El verso 2 del capítulo 19 nos relata su respuesta. So would you read verses 2 and pause and then verse 3? Vamos a leer el verso 2 y una pausa y después el 3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, de los profetas que ha matado. Pause. Now I go. Ask, okay, Elijah's taken on 850 prophets, let's see how he's going to respond. Bueno, Elías acaba de matar a 850 profetas. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que él va a responder? Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un eneldo, deseando morirse.
Y dijo, I'm reading verse 4. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bien. What happened? ¿Qué pasó? If you didn't know the story before this, would you have expected this? Si tú no hubieras conocido la historia, ¿hubieras esperado que esto pase? He just challenged 850 prophets to a duel. Acaba de desafiar a un duelo a estos 850 profetas de otros dioses. And he won. Y él ganó. Rather, God won. Más bien Dios ganó. And now, Jezebel gets word about this. Jezabel se entera de lo que ha pasado. And she actually references the gods who God just used Elijah to prove are not even real gods. Y él acaba de comprobar que los dioses de Acab no eran verdaderos dioses. She says, so may those gods, the ones that don't even exist, do to me if by this time tomorrow you, Elijah, are not like my prophets. Dead. Entonces ella le dice que mis dioses me hagan a mí lo que tú les has hecho a los profetas, si es que mañana a esta hora tú no estás como ellos. Young man, I have a question for you. Joven, tengo una pregunta para ti. How many of you know one angry woman is more to be feared than 850 prophets? ¿Cuántos de ustedes saben que una mujer enojada hay que tenerle mayor temor que 850 profetas? It's right here in scripture. Está ahí en la escritura. Help me understand this. Ayúdenme a entender esto. How does Elijah do what he does one moment? ¿Cómo es que Elías en un momento hace lo que hace con ese desafío a los 850 profetas? Like, this has to be, maybe the scribes got this wrong. Maybe this is some other guy. Quizás los escribas se equivocaron acá y estaban hablando de otro hombre. You're Elijah. Tú eres Elías. You do powerful things. Tú haces cosas poderosas. You have great faith. Tú tienes una fe muy grande. What? Afraid? Running? What? ¿Y ahora tienes miedo y escapas por tu vida? Elijah, you don't run unless it's filled with the Spirit. You don't run. Ahora tú no corres, Elías, a no ser que estés lleno del Espíritu. But he not only ran, he ran for a whole day. Él corrió todo un día y llegó antes que el rey Acab con sus carruajes. Away from where he was supposed to be. Y escapa lejos de donde tenía que estar. What is the biggest difference between his showdown with the prophets of Baal and this word from Jezebel? ¿Cuál es la diferencia entre su duelo con los 800 contra los 850 profetas y estas palabras de amenaza de Jezabel? There's probably many things, but we're going to focus only on one. Pero vamos a, quizás hayan varias, pero nos vamos a enfocar en una diferencia. In one situation he prayed fervently, and in the other he didn't pray at all. En la primera situación él oró fervientemente, y en la segunda situación con la amenaza de Jezabel él no oró. Verse 3 does not read, then Elijah prayed. El verso 3 no nos dice, y entonces Elías oró. No, he was afraid and he ran for his life. Tuvo miedo y escapó por su vida. He did not pray. Él no oró. In other words, he didn't take any of this to God. En otras palabras, no llevó esta amenaza a Dios. He panicked in fear and ran away. Se paniqueó, tuvo temor y se escapó. And now, in verses 4 and 5, he's ashamed and condemned. Y ahora en los versos 4 y 5 se siente condenado y avergonzado. He actually wanted. Here's the funny thing. When he heard that his life was threatened, he ran away. Esto es lo chistoso. Cuando escuchó que su vida estaba en peligro, se escapa. And now that he realizes what he's done, in fear, he wants to die. Y ahora que se ha dado cuenta de lo que ha hecho, que ha escapado en temor, ahora él quiere morir.
He actually asked God, "Take my life." Le dice a Dios, "Señor, quiero morirme. Toma mi vida." ¿Por qué? Because he realizes what he's done. Porque se da cuenta de lo que ha hecho, lo que ha huido. He says, "I'm no better than my fathers." Le dice, "No soy mejor que mis padres." And what he means specifically is, "I'm no better than all the people of Israel who've been following Baal." Y le, en otras palabras le está diciendo a Dios, no soy mejor que todo el pueblo de Israel que está siguiendo a los Baales. So the first thing we said was Elijah was a man with great prayer victories. Así que lo primero que dice, you mean great James. Prayer victories. James, right? No, Elijah was a man with great prayer victories. The first part what you said. That's the first application point. Okay. La primera aplicación es que lo que dice Santiago, Elías era un hombre was a man with great prayer victories. Con grandes privilegios. But now we learn a second thing about Elijah. Y ahora entendemos una segunda cosa sobre Elías. Elijah was a man with great defeats in his faith. Elías era un hombre con grandes derrotas también en su vida. Or great losses in his faith. O grandes pérdidas en su vida de fe. Do you remember what James said? ¿Se acuerdan lo que estaba escrito en Santiago? He said Elijah was a man with a nature like ours. Santiago dice Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Have you had times in your life when your prayer life was very strong? ¿Has tenido tiempos en tu vida donde tu vida de oración era muy fuerte? And you were confident in God? ¿Y estabas andando en confianza con Dios? Have you also had times in your life where you've been very weak in faith in prayer? ¿Y también has tenido ocasiones en tu vida donde has sido débil en tu fe? Where fear instead of faith has been the response. Donde en tu vida ha habido más temor que fe. Have there been times you've been so weak you felt condemned? ¿Ha habido veces donde tú te has sentido tan débil que te has sentido condenado? Or your sin brought you great shame? ¿O tu pecado te ha traído una gran vergüenza? Well, if you've ever had any of that, guess what? Si has tenido alguna de estas cosas, adivina qué. And I know you have because you're human. Y yo sé que tú has tenido, por eso es que eres humano, porque eres humano. Elijah understands you. Elías te comprende. Because Elijah was just like you. Porque Elías era tal como tú. He was a man with a nature like ours. Un hombre que tenía una naturaleza semejante a la nuestra. Great victories, grandes victorias, great defeats, y grandes derrotas. And he realizes this. Y él se da cuenta de esto. I have a similar story of a great defeat. A story of a great defeat in my own life. Yo he tenido historias de grandes derrotas en mi propia vida. I told you the story about India and not denying Jesus. Not knowing what was going to happen. Les conté la historia de la India, donde no quise negar a Jesús sin saber lo que iba a pasar. About a year later, I was in Ottawa, Canada. Como un año más tarde, yo estaba en Iowa, en Canadá. And I was on a bus from the airport to the hotel. Y estaba yendo en un bus del aeropuerto hacia el hotel. I was there for some meetings for a church plant that would be taking place in the city. Y estaba yendo a unas reuniones que íbamos a tener con respecto al plantamiento de una iglesia que iba a suceder en esa ciudad. I was working with or overseeing the man who was going to plant that church. Y estaba sobreveyendo al varón, al pastor que iba a plantar esta iglesia. And the nicest Canadian woman you could ever meet was on that bus with me. Y una mujer canadiense muy muy linda, muy amable estaba ahí en el bus conmigo. Canadians are known for being friendly. Los de Canadá son conocidos los canadienses por ser muy amigables. Well, this woman must have been like the poster for friendliness. Y esta mujer sería el ejemplo de la amistad. So nice, so kind. De la amabilidad, tan amable. And so she's talking to me, she introduces herself. Así que ella se presenta conmigo. And she asks, what are you doing in my city? Y me pregunta, oye, ¿qué estás haciendo en mi ciudad? I'm just visiting. Estoy visitando. That was my answer. Esa fue mi respuesta. Now, in approximately 2 hours from that moment on that bus, I was supposed to preach at a meeting. Y 2 horas más tarde de ese momento en el bus, yo tenía que estar predicando en una reunión.
I was supposed to preach about the necessity of everyone evangelizing the city. Iba a predicar sobre la necesidad que tenemos de evangelizar la ciudad. Because if you expect people to come to this church, you're going to have to get out on the streets and tell them. Porque si esperan que venga gente a esta iglesia, van a tener que ir e invitarles. How am I supposed to do that after that moment on the bus? ¿Cómo es que voy a hacer eso después de ese momento en el bus donde? She wasn't angry. Ella no estaba amenazante. She wasn't going to hit me with a bottle of maple syrup. No me iba a golpear con una botella. She was just asking a polite question. Solamente me estaba haciendo una pregunta amable. And I couldn't tell her. Y yo no le pude decir. The simple answer. La simple respuesta. You know, I have a friend in the city who's starting a church and I'm coming to spend some time with him. Debería haberle dicho, tengo un amigo que está por plantar una iglesia y estoy viniendo a pasar tiempo con él. That's what I should have said. Eso debería haber dicho. I got in the hotel room and just fell to the floor. Entré a mi hotel y me puse de rodillas, estaba orando. Feeling ashamed, feeling condemned. Sintiéndome avergonzado y condenado. I didn't use these words, but I understand the emotion of Elijah. No usé las mismas palabras que él, pero me identifico con lo que él estaba sintiendo en ese momento. Don't send me to that meeting, God. I'm not the person for that meeting. Yo le decía a Dios, Señor, no me mandes a esa reunión. Yo no soy la persona para predicar ahí. How am I supposed to tell people to evangelize after what I've just done on this bus? ¿Cómo les voy a decir a las personas que deben evangelizar después de que yo no me he atrevido a hablar con esta señora? I'm not better than anyone. Yo no soy mejor que nadie. In fact, worse, I feel pretty useless right now. Y me siento bastante inútil ahora. That's Elijah. Eso es lo que pasó con Elías. And yet, God is showing him mercy. Y aún así, Dios le está mostrando su misericordia. Now, for time, we'll just summarize this. Vamos a resumir un poco esto por causa del tiempo. Elijah wants to die. Elías quiere morirse. He's out of energy because he ran away all day. Se le ha acabado toda su energía, ha estado corriendo todo el día. He fell asleep under a tree. Y se duerme debajo de un árbol. And he gets a visitation. Y recibe una visitación from an angel. De un ángel. Not to kill him. No para matarlo, but to give him strength, to give him food. Sino para darle fortaleza, para darle comida. To give him water. Para darle agua. Elijah took the food, he took the water. Elías toma el agua, come la comida. But he's still feeling condemned and ashamed. Pero aún así se siente condenado y avergonzado. So he lays down again, waiting to die. Así que otra vez se acuesta para quererse morir. The angel of the Lord comes back to him. Y el ángel vuelve. Elijah, no more sleeping. Elías, ya no es momento de dormir. You need to get up. Necesitas levantarte. Because you have a journey to take. Porque tienes un viaje que hacer. Back to the Israelites. Tienes que volver a los israelitas. To help them get their faith in God. Para ayudarles a poner su fe en Dios. What? ¿Qué? That's not what he's expecting. That's not what he wanted. Eso no es lo que él quería, no es lo que esperaba. And that leads to the final application. Y ahora la última aplicación. God is not like us. Dios no es como nosotros. He never forsakes us and he never deals with us according to our sins. Él nunca nos abandona y nunca nos trata como merece nuestro pecado. Elijah thinks God's done with him. Elías estaba pensando que Dios ya había terminado su obra con él. Jezebel had more power in a moment over Elijah than his faith in God had power over him. En este momento de su vida, la amenaza de Jezabel tuvo más poder que la obra de Dios en él, que la fe de Dios. Elijah, a prophet known for prayer, failed to pray. Elías, un profeta que es el ejemplo de la oración, se olvidó de orar. And he figures it's over. Y él piensa, pucha, lo he arruinado todo. You are probably familiar with the visit he gets from God himself. Y quizás ya conoces la visita que él recibe de Dios mismo.
God does not come to Elijah in the strong wind or in the earthquake. Dios no viene a Elías en un terremoto o en un viento fuerte. Because strong winds and earthquakes, those are signs of judgment. Porque vientos fuertes o tormentas o terremotos son señales de juicio. Instead, God comes to him in a small whisper. Más bien Dios viene a él en un silbo apacible. Because a whisper is mercy. Porque un silbo apacible es misericordia. A whisper is forgiveness. Es perdón. Silbo apacible es perdón. God did not deal with Elijah based on Elijah's failure to pray. Dios no trató con Elías en base a su fracaso al no orar. God dealt with Elijah with God's own faithfulness. Dios trató con Elías en base a la propia fidelidad de Dios. Now God, of course, may correct us in His love. He may Ahora, correct us in Dios His love. Es posible que nos corrija en su amor, but he stays faithful. Pero él se mantiene fiel. Now this has a lesson bigger than prayer or other than prayer. Y aquí hay una lección aún más grande que solamente la oración. If you have failed, can I ask you not to do something? Si tú alguna vez fracasas, ¿te puedo pedir que no hagas algo? Can I ask you to not declare yourself useless? Pedirte que no te declares a ti mismo inútil. Do you know the kind of people God has always used in His kingdom? ¿Saben ustedes cuál es la clase de Dios que Dios siempre ha usado en su reino? Always imperfect, broken people. Siempre ha usado personas quebrantadas, imperfectas. We know that because we know what Jesus did. Sabemos eso porque sabemos lo que Jesús hizo. We know that because Jesus did on the cross what no one else could ever do. Porque sabemos que Jesús hizo en la cruz lo que ninguna otra persona podía haber hecho. Because everyone, Elijah included, falls short of the glory of God. Porque todos, incluidos Elías, hemos caído cortos de la gloria de Dios. So, I don't know that you're in some failure at this moment. Yo no sé si tú estás en algún fracaso en este momento. Or maybe you can relate to this about the discipline of prayer. O quizás puedas relacionarte con esto de la disciplina de la oración. You don't have to put your hand up for this. No necesitan alzar la mano. But you've probably had this feeling from time to time. Pero quizás has sentido esto de vez en cuando. I have been so unfaithful in prayer. Why would God listen to me now? He sido tan infiel en mi vida de oración. ¿Por qué Dios me escucharía ahora? Why would God bother with me? I've gone maybe months or even years without really praying. Quizás he pasado meses o hasta años sin orar. Friend, your unbelief is not bigger than God's grace. Tu incredulidad no es mayor que la gracia de Dios. So don't stay under the tree in prayerlessness. Así que no te quedes debajo del árbol en una vida inútil sin orar. Don't join Elijah in a cave of despair. No te unas a Elías en una cueva de desesperación. But pray. Sino ora. Pray. Ora. Just start. Solo empieza a orar. Where you are. Donde estés. Trusting God's faithfulness. Confiando en la fidelidad de Dios. And be willing to persist in prayer. Y disponte para perseverar en la oración. Like Elijah on his best days did. Como hizo Elías en sus mejores días. So I just simply want to encourage you in this discipline of prayer. Así que simplemente quiero alentarles en esta disciplina de la oración. I realize from the story that the content of our prayer is not as significant sometimes as 850 prophets. Me doy cuenta que a veces el contenido de nuestra oración no es tan importante como estos 850 profetas idólatras. And I also realize that it's not likely someone threatened to take your life today. Y quizás tampoco sea relevante en el sentido de que alguien te quiera matar. But we all have our story. Todos tenemos nuestra historia. Days with victory. Días de victoria.
Days with failure. Días de fracaso. Please remember, God does not change based on your day. Por favor, recuerden que Dios no cambia basado en cuál día estás. He's the same yesterday, today, Él es el mismo forever. Ayer, hoy y para siempre. Faithful and merciful. Él es fiel y misericordioso. And the great news is, you and I, we don't have to build an altar to approach God. Y la buena noticia es que tú y yo no necesitamos edificar un altar para acercarnos a Dios. Jesus took care of that forever. Jesucristo ya lo hizo para siempre. And now we can run too, like Elijah ran. Y ahora podemos correr igual que Elías corrió. Except we get to run into a throne room of grace, not away from God. Excepto que corremos hacia un trono de gracia, no lejos de Dios. So whatever it is, pray. Así que sea lo que fuere tu preocupación, tu aflicción, disponte para orar. If God will respond to Elijah, who has a nature like ours, he'll respond to you. Si Dios le respondió a Elías, que tenía una naturaleza como la nuestra, él te va a responder a ti. Let's pray. Así que oremos. Heavenly Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Lord, I know the afternoon session can be the hardest one. Yo sé que la sesión de la tarde puede ser la más pesada. But I pray, Lord, in some way this has served. Pero oro para que esto sea de utilidad. And Lord, if we have been asleep with the discipline of prayer, I pray you wake us up by your grace today. Y si hemos estado durmiendo con respecto a la oración, yo oro para que tú nos despiertes hoy día. Please don't let anyone think that failure to pray in the past means you will not hear them now. Y oro para que ninguno piense que el fracaso en la oración en el pasado no significa que tú no vas a escuchar ahora. Teach us to pray. Enséñanos a orar. Teach us to persist in prayer. Enséñanos a persistir en la oración. Teach us to pray instead of run. Enséñanos a orar en lugar de correr. And thank you for your mercy every day that invites us to pray. Y gracias por tu misericordia que cada día nos invita a orar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste.